Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal. Aquí estamos en un nuevo vídeo mitológico y hoy os voy a hablar de la muerte de Balder. Pero antes, todos sabéis quién es Odín, el padre de los dioses. Pues era un hombre muy preocupado por el saber y por el conocimiento, además de inquieto por su futuro. Así es que recorrió numerosos lugares, hizo muchísimos viajes y consultó, charló, conversó con distintos gigantes, preguntando por su porvenir. Y estaba claro, Odín iba a morir a manos del lobo Fenrir y que Loki estaba conspirando continuamente contra los dioses. El primer aviso antes del gran final del Ragnarok fue la muerte de Balder. Balder era un dios. Era, parece ser, muy mono, era muy guapo y sabía mucho. Era el dios de la luz, del perdón, y además era el hijo favorito de Odín y Frigg. Balder llevaba un tiempo, llevaba varias noches soñando, teniendo pesadillas sobre su muerte, y lo consultó con Frigg. Frigg, como buena madre, lo intentó proteger. ¿Y qué hizo? Habló con todas las criaturas y objetos de metal, de piedra, de madera, de la tierra, y les pidió que juraran que no harían daño a Balder. Y así fue. Y para celebrarlo, se reunieron todos los dioses con distintas armas y se las arrojaban a Balder, que no le pasaba absolutamente nada. Estaban todos ahí, jiji, jojo, jaja, que a Balder no le pasa nada, que nada le hace daño. Pero Loki, que es el señor de la astucia, descubrió que había una pequeña planta que no había prestado juramento a Frigg por ser joven e inofensiva. Esa planta era el muérdago. Loki, aprovechándose de la situación, se disfrazó de mujer, entró en la reunión, cogió una planta de muérdago, se la ofreció a Hodr, que era hermano de Balder, era el dios de la oscuridad y se le representaba siempre con un arco y flechas, ¿vale? Era un grandísimo arquero. Entonces Loki le pidió a Hodr que por favor lanzara esa planta con su flecha y así hizo. Loki le guió y disparó. Inmediatamente Balder cae muerto al suelo. Imaginaos la situación, gritos, todo el mundo asustado, preocupado. Odín y algunos hombres más recogen el cadáver de Balder y lo ponen en una pira funeraria. Y justamente le ponen en su gran barco junto a su mujer que había muerto de pena y su caballo. Hay algunas versiones que dicen que Balder y Hodr, los hermanos, estaban enamorados de la misma mujer, de Nanna. Y Hodr había bajado a Hel para conseguir un arma mágica para matar a su hermano. Pero el mito más conocido es este. Frigg pidió por favor que alguien fuera a rescatar, a recoger a Balder del reino de Hel, ya que no había tenido una muerte honorable. No sé si lo sabéis, pero los vikingos, la mentalidad de los nórdicos, es que la buena muerte era en combate, era en lucha, y los mejores guerreros se iban al Valhalla. Si tenías una enfermedad o morías de viejo, pues te ibas al reino de Hela. Pues bien, se prestó voluntario Hermod el Temerario, que también era hermano de Balder. Se subió a los lomos de Sleipnir, que era el caballo de 8 patas de Odín, y estuvo cabalgando durante 9 días y 9 noches. Que si os parece bien, un día os puedo hablar de la importancia del número 9 para los nórdicos, ¿vale? Hay muchas referencias al número 9, pero si las queréis saber, abajo en la cajita de comentarios, ¿vale? Me lo decís. Cuando llegó Hermod al reino de Hel, se encontró con una mujer que le dijo, ¿pero qué haces tú aquí? Si estás vivo, si aquí vienen los muertos. Y le contestó, no, es que vengo a recoger a mi hermano Balder. Y ella, ah, vale, vale, sigue este camino y llegarás. Y llegó al salón donde estaba Balder y quiso traérselo, por supuesto, y para ello tuvo que hablar con la guardiana de Helheim, con Ela, que además era hija de Loki, y esa mujer me resulta maravillosa.
ella protegía, ¿no? Controlaba, guardaba a los muertos que habían tenido una, pues, muerte normal, ¿no? Y esta mujer se la representa con la mitad del cuerpo de una mujer hermosa, bonita, preciosísima, y la otra podrida. Y bien, él, no sé muy bien cómo se puede pronunciar, le dijo: vale, yo liberaré a tu hermano con una condición. Toda criatura, todo objeto, debe llorar la muerte de Balder. Y así fue. Hermoth dejó el mensaje sobre todos los materiales, sobre todos los vivos del mundo, y se pusieron a llorar. Salvo una giganta, que le fueron a decir: oye, ¿y por qué no lloras? Y dice: ¿por qué voy a llorar? Si a mí este señor no tengo nada con él. Pues bien, creyeron que esa giganta que no lloraba y que estaba completamente despreocupada por hacer volver a Balder, realmente era Loki, que no quería que Balder volviera, regresara. Tenemos una situación en la que el dios de la luz, del perdón, sigue en Hel. Pero es que se lía pardísima. Frigg pidió la ayuda de Hermoth para que recogiera al hermano. Pues bien, Odín, sediento de venganza, se arrejuntó, se unió con una giganta y tuvo a Vali. Esa criatura creció rápidamente y dio muerte a Hoth. Sí, simplemente Odín procreó para matar a su hijo Hoth. Luego los dioses se enteraron de que todo había sido orquestado por Loki. Y Loki sabía que la furia de los dioses iba a acabar con él, así que se transformó en un salmón. Pero lo descubrieron, lo pillaron, lo ataron y dejaron unas serpientes sacando veneno, escupiéndole veneno continuamente y matándolo poco a poco. A cada daño que recibía Loki, había terremotos por alguna parte del mundo. Y estuvo atado hasta que se liberó el Ragnarok. Que el Ragnarok es un evento que es muy bonito de contar, pero es terrible, es angustioso y es el fin del mundo. Así que si queréis más vídeos de este tipo, dejádmelo en la cajita de comentarios y espero que os haya gustado. Si así ha sido, like, si no os ha gustado, no pasa nada. Y si es la primera vez que entráis en el canal y no os disgusta, no dudéis en suscribiros. ¡Hasta luego! ¡Mua!